Bienvenidos a una emisión más de Reinventando la Profesión, programa producido por la barra mexicana Colegio de Abogados. Aquí se vale comentar todos los aspectos de todas las ramas del derecho. Y hoy hablaré de una que en lo personal me parece la más complicada y la más árida. Si hubiera que elegir una donde yo no me siento en lo absoluto cercano, es el derecho fiscal. Pero para hablar, para hablar de este tema, hemos invitado a uno de los más importantes fiscalistas de México, que además es presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, Arturo Pueblita. Arturo, mil gracias por acompañarnos. Gerardo, muchas ocasión. gracias por la invitación, a ti y a la barra, muchas gracias. Déjame empezar con una pregunta al fiscalista, no al presidente claro. del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, al fiscalista. ¿Es mi imaginación o el derecho fiscal es deliberadamente complicado? He tratado de entender artículos del, de la ley del ISR, y es que esto no se entiende fórmulas. Tú me dirás, Gerardo, tú no te dedicas al derecho fiscal, son temas técnicos que no tendrías por qué entender. Pero incluso cuando lo platico con amigos fiscalistas, me dicen es endiabladamente enredado. ¿Es cierto eso o no? Sí, mira, es muy complicado porque además en muchos aspectos se trata de normas que son diseñadas no nada más por abogados, no nada más por expertos en el diseño y la creación de las normas. Sino que aquí se involucran en muchas ocasiones economistas, contadores, matemáticos, se vuelve verdaderamente complejo y además en muchas ocasiones pareciera que la norma está diseñada para hacer complicado su entendimiento y con ello eventualmente generar algún tropiezo por parte de los contribuyentes que pudiera llevar a una mayor recaudación o por el otro lado también en muchas ocasiones. Este galimatías jurídico establecido en una ley tributaria, pues en muchas ocasiones eso genera también puertas de salida en donde se pueden beneficiar algunos contribuyentes. Me pasa algo semejante, pero ahí sí lo entiendo más con el derecho electoral, que de pronto pensamos, por ejemplo, cuando compite Trump con Hillary, Hillary tuvo más de 3 millones respecto a Trump, le claro. ganó en... en, en pero ganó Trump, no es que, mire, hay que entender que los distritos electorales, cada estado cuenta, pero yo tuve más votos, sí, pero yo gané. ¿No pasa algo semejante en derecho fiscal? Pues sí, de alguna manera sí, y además debemos de entender que yo te podría decir que del 2014 a la fecha, siempre hay una tendencia normal a establecer medidas que privilegien la recaudación y que privilegien los intereses de la hacienda pública respecto de los contribuyentes, pero en los últimos años hemos visto... Una cargada tendencia a que absolutamente todas las nuevas modificaciones que se realizan en las leyes tributarias tengan siempre un efecto recaudador, un efecto de opresión, un efecto de mayor eh, eh, fortaleza para las autoridades fiscales. Ahora, es muy razonable que la gente pague una parte de sus impuestos para los temas comunes. Si yo tengo un sueldo, o tengo ingresos, bueno, hay que pagar el alumbrado público, la seguridad, el pavimentado de las calles, que haya agua, eso suena muy razonable. Todos tenemos que contribuir en la medida de nuestras posibilidades. Claro. Pero se habla también dos aspectos distintos. Uno, México es el peor país de la O.S.D. en materia de recaudación fiscal. Y por otra, sí, las autoridades extorsionan. Esa es la palabra que utilizan muchos empresarios. Claro. Están extorsionando. ¿Qué opinas de que estemos en el último nivel de la OECD y qué opinas de que estén extorsionando? Pues mira, yo creo que en muchos temas, cuando, cuando entramos a la OCD, es como si nos estuviéramos comparando en este club de ricos, es como si nos estuviéramos eh, comparando con personas que tienen pues, una, una mucho eh, mayor riqueza, que la de uno y uno está tratando de ir ahí al club y tratar de hacer las cosas, pero las finanzas y la economía no le dan. Pero las causas por las cuales tenemos tan baja recaudación en función del PIB que tenemos, por un lado tenemos el, el tema de la informalidad. Es increíble que tenemos una informalidad de más del 50% en el país. Eso es, eso es algo increíble, eso es algo que causa una afectación a las finanzas públicas tremenda. Déjame interrumpirte. Esta informalidad se da de manera espontánea o se da porque no se está controlando bien? Yo creo que eso es, es un poco de ambas. Eh, cuando hablamos de la informalidad, estamos hablando de, unas, de unos sectores de la economía muy importantes, como son, por ejemplo, y por, no, 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 no estigmatizar, pues pero todo lo que es el comercio ambulante, cuando estamos hablando de las personas que manejan taxis o que manejan autobuses de pasajeros en las ciudades, estamos hablando de muchas personas que abren las puertas de su casa, ponen un negocio y están, eh, no, no, no hay una contraprestación a la hacienda pública por las actividades que tenemos. Y de eso nos encontramos mucho pero también hay otra parte organizada, causada por empresarios también, en donde les pagan por fuera en sobres de dinero, en efectivo, a sus trabajadores, a los obreros en las fábricas. Es decir, tenemos un problema en donde también hace falta un control por parte de las autoridades tributarias para salir y revisar qué es lo que está pasando. En mi opinión, por ejemplo, cuando vino el tema del seguro popular, yo creo personalmente que fue un error en un, en un punto específico. Porque en México tomamos la decisión de eh, dar los, los servicios médicos a los mexicanos a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, a través del ISTE o a través del ISFAM, dependiendo de los lugares donde cada mexicano prestaba sus servicios, si era con los particulares, si era con el Estado, si era con las Fuerzas Armadas. Con el Seguro Popular se abrió la posibilidad de prestar servicios de salud a cualquier persona, a cambio de nada y eso de alguna manera se convirtió en un subsidio directo a estas personas que estaban en la informalidad claro. y en un desincentivo para estar en el seguro social o para estar claro. en esos sistemas de seguridad social. pero este, este problema de la informalidad al cual pues se ha referido el presidente que dice que se exagera pues en realidad no es algo que se exagere. El problema de la, de, de, de la informalidad causa una merma tributaria considerable, pero además tenemos a, pre, a personas que a fin de cuentas terminan usando los servicios generales del resto de las personas. Y eso genera que al no tener una adecuada recaudación, los contribuyentes que se encuentran cautivos, los asalariados, las empresas pequeñas, las empresas medianas, tienen que estar sufragando una carga para sostener a todo el resto de la economía que vive sumergida en la informalidad. Y eso, eso es un verdadero problema. Y otro problema que tenemos frente a la OCDE es el tema de la baja recaudación que tenemos en materia de contribuciones locales. Cuando lleguemos a hacer una verdadera reforma fiscal en este país, que ya ahorita te platicaré qué se necesita para una verdadera reforma, pero cuando la hagamos tenemos que pensar en una nueva forma de financiar a los municipios. Hoy en día en el artículo 115, fracción cuarta de la Constitución, está previsto que los impuestos a la propiedad inmobiliaria, fuera de la Ciudad de México, ¿no? pero en todos los estados que tienen municipios, la fuente de riqueza más importante para establecer contribuciones, que es imposible que se desaparezcan, en donde tienes una garantía real para cobrar estas contribuciones, que es el impuesto predial, está puesto en manos... De los, de los municipios. Y la realidad de las cosas es que es muy poco eh, eficiente tener hoy en día esta, 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 esta fuente de riqueza tan importante como es la propiedad inmobiliaria en manos de las autoridades que tienen una, me, una menor capacidad de salir, fiscalizar y recaudar las contribuciones a su cargo. En esta baja recaudación, ¿qué papel juega la idea de la corrupción? Me decía algún mediano empresario, yo hago todo para no pagar, no pago. Lo evado, lo eludo, usaba las palabras indistintamente, porque mira, todos se lo roban, yo trabajo, me rompo, doy la, ese, ese dinero se lo van a robar. ¿Esta imagen qué tanto afecta a esta baja recaudación de la, que menciona la OSD Mira, sí, sí, sí tiene un factor importante. Eh, en realidad, en la medida en la que logremos una mayor recaudación, la recaudación se tiene que ver reflejada en mejores servicios, la recaudación se tiene que ver reflejada en mejores obras, se tiene que ver reflejada en la atención de las necesidades, ¿no? Que tengamos un sistema de salud digno, ¿no? Acorde a la, a la, a la realidad mexicana, pero un sistema de salud digno eh, en donde haya una seguridad. Que no tenemos. Que no tenemos, no tenemos. Eh, y que incluso en muchas ocasiones estamos peor de cómo hemos llegado a estar como país. En temas de seguridad. No solamente no, no hemos llegado a lo que se nos ofreció, sino que hemos tenido un franco retroceso. Eh, el, el problema que tenemos aquí también es que el tema de la corrupción es un desincentivo al pago de las contribuciones. Por supuesto. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. En la medida que las personas vean que si están cubiertas sus contribuciones hay mejores servicios, se disminuye el incentivo al, 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 al negativo a la evasión fiscal. Ahora, ya hablamos de por qué hay poca recaudación y por qué estamos tan mal situados frente a este club de ricos, como tú le llamas. Pero hablemos de lo que hace el gobierno para tener más dinero. Hablamos, y lo mencioné hace un rato, de la extorsión. si ¿Sí están extorsionando los del SAT. si ¿Sí están extorsionando las autoridades fiscales a los empresarios. Digo, hay formas muy sutiles de cobrar impuestos. Lo platicamos alguna vez. Claro. Si de pronto tú ya no dejas de deducir algo, si tú ganas 10, no te vamos a ir impuestos pero ya no puedes deducir ni esto, ni esto, ni esto. Es una forma, en efecto, claro. de estarte aumentando claro. tu, tu, tu recaudación. Pero hay otras más duras, hay otras más violentas. Háblanos de ellas. Mira, con todo gusto. El Servicio de Administración Tributaria surge en 1997 como la respuesta a lo que eran las viejas oficinas federales de Hacienda en donde eran oficinas oscuras, con funcionarios adustos que, que, que eran muy agresivos, en donde había un, un ambiente muy ríspido y pesado, y se optó por la creación de un organismo técnico, sacarlo, desconcentrarlo de las funciones de la Secretaría de Hacienda para la realización de una actividad técnica como es el cobro de contribuciones. La cosa menos popular que tienen los gobiernos es cobrar contribuciones, sin lugar a dudas. Siempre. Pero por eso se pensó en su momento el crear un órgano, aparte de la Secretaría de Hacienda, donde lo único que quedaba era el nombramiento de los funcionarios y los altos funcionarios con ratificación, además, sea de Cámara de Diputados o sea de senadores en algunos casos, pero la creación de un órgano técnico con un sistema civil de carrera hacia el interior que iba a tener como finalidad el cobro de las contribuciones con un área especializada en la atención a los contribuyentes, con una nueva mentalidad, con una nueva dinámica de que se acercaran, se les asesorara y se les ayudara en el adecuado cumplimiento de sus obligaciones. ¿Se cumplió esa intención? Se cumplió durante muchos años. Y yo te podría decir que empezó a dar un, una, un, un vuelco, un cambio en esta, en esta forma. De, de manejar y de administrar al servicio de administración tributaria, yo te puedo decir que hace más o menos unos 10, 12 años, ¿qué fue lo que cambió? Empezó a ser de nueva cuenta una función política. Empezamos a tener jefes del servicio de administración tributaria que salían a los medios y que daban declaraciones, que estaban eh, hablando y presionando y dando, y dando ejemplos de cómo se había logrado. La, la recaudación de ciertas contribuciones, eso empieza desde, desde el sexenio anterior. Eh, y hoy en día te podría decir que los funcionarios que llegaron con esta administración no eran funcionarios de carrera. Aquí ya hay un rompimiento importante que se llega a dar. No, era, no se trataba de personas que tenían una experiencia previa en los eh, temas recaudatorios, lo cual se vuelve tremendamente importante. Por supuesto. Porque esto es, debe ser una función técnica y no una función ideologizada, no una función política en el cobro a unos y el perdón a otros. Eso, eso, eso ha generado que en las mesas de negociación en muchas ocasiones salgan los argumentos políticos por encima de los técnicos ya que mencionas esta parte política ya que mencionas esta parte política déjeme antes de entrar a la reforma fiscal preguntarte tu opinión de algunas figuras con todo gusto condonación y cancelación correcto mira el tema de la condonación es algo que ha existido siempre. Es un, es un sistema, es un, es un mecanismo a través del cual se valen todas las autoridades tributarias en el mundo, todas sin excepción, para facilitar el cumplimiento. ¿Por qué? Porque es importante. Porque en muchas ocasiones la posibilidad de pagar las contribuciones adeudadas, más las actualizaciones por inflación, más los intereses que establecen. Los, los códigos tributarios, más las multas, en muchas ocasiones vuelven impagables. Con el paso del tiempo, si las autoridades se tardaron cinco años en arrancar una auditoría, más el año y medio que dura la misma auditoría, puede ser que ya lo que cobró el contribuyente en el ejercicio fiscal que le están revisando ya es menos del total de lo que tendría que pagarles por concepto de contribuciones, actualizaciones, recargos y multas si eso se generaliza vuelve inviable para las empresas la posibilidad de, de, de realizar este tipo de pagos entonces la ley y sigue estando previsto actualmente en el código fiscal de la federación la ley prevé una serie de supuestos en los cuales se pueden hacer reducciones con donaciones no de todo de multas y de recargos sujeto a diferentes eh, Establece, de, de, de diferentes medidas y restricciones previstas en la propia ley. Vínculalo con secreto fiscal. Mira, se vuelve también. Cuando muy... yo trabajaba en el. Eh, entonces, IFAI. Claro. No, era, era, era imposible dar a conocer el secreto fiscal. Claro. No sabíamos a quién le habían condonado ni a quién le habían cancelado. Entiendo que no sepa a quién se le cancela porque es algo histórico, pero no se sabía a quién se le condonaban impuestos vincula el secreto fiscal con la condonación. Sí, mira, el secreto fiscal es un tema muy importante porque a fin de cuentas las autoridades fiscales tienen acceso a información muy sensible de claro. los contribuyentes. Tienen información literalmente pueden saber a qué ginecólogo o a qué urólogo van las personas. ¿no? A, a ese nivel de detalle es la información que tienen de todos nosotros. Bueno, el secreto fiscal es muy importante porque la información que es recabada por las autoridades tributarias, por funcionarios de carne y hueso, tiene que ser protegida y debe de evitar que se difunda la información porque puede poner en una situación de riesgo desde temas de seguridad hasta problemas competitivos con algunos competidores. Eh, pero en este caso, el secreto profesional y en estos temas de, las, de, esas, de esos programas que se daban de condonación de créditos fiscales, que prácticamente siempre al final de cada sexenio había un programa de este tipo, que eran eh, programas de condonación establecidos en la ley de ingresos, ojo, es muy importante, estaban establecidos formal y materialmente en una ley, pues el que se establecieran los listados de las personas que, iban, que, que se les habían condonado contribuciones, de alguna manera, bueno, contribuciones, recargos y multas, de alguna manera ponía en riesgo el tema también de estar informando a aquellas personas que se habían beneficiado. Es un tema muy debatible. ¿eh? Muchas personas decían, oye, debe ser un tema de absoluta transparencia para saber quién no está pagando. Yo te podría decir, pues en ese mismo sentido, entonces, bajo ese argumento, se tendría que notificar todas las personas, ser público, todas las personas que tienen créditos fiscales. Se vuelve un tema muy sensible, porque además ahora eh, puede ser que muchos de esos créditos fiscales, si no se hubieran ido a la condonación, hubieran terminado ganando a los contribuyentes en los tribunales, declarando la ilegalidad. Pero los programas de condonación también sirven para bajar los inventarios de juicios en los tribunales, para incrementar la recaudación de manera inmediata y tienen un efecto negativo y perverso que es incentivar a que las personas no paguen y esperar el siguiente programa de condonación. Otro concepto antes de entrar a la reforma fiscal. Consolidación fiscal. ¿Funcionó? ¿No funcionó? ¿Debe mejorarse? Funcionaba y funcionaba de maravilla y la desaparecieron en el sexenio anterior. La modificaron, desaparecieron la consolidación fiscal por un, por un régimen que se denomina de grupo de sociedades, pero déjame te explico eh, cómo funcionaba y qué era este tema de la consolidación fiscal. Era un régimen fiscal en el cual un grupo empresarial podía, en un plazo de 10 años, diferir el pago del impuesto sobre la renta por los dividendos e intereses que fluyeran hacia el interior del grupo y que permitía que una empresa productiva tomara las pérdidas de otra empresa dentro del mismo grupo. Tú me vas a decir, hasta por 10 años y hasta el momento en el que esta empresa perdedora generaba utilidades y entonces se revertía, ya no podían utilizar esa pérdida. La razón de ser de la consolidación, y que además te digo, existe en todos los países desarrollados, piensa en cualquier país desarrollado en el mundo, tienen un sistema de consolidación fiscal, atendía a una razón muy importante, era la manera de financiar internamente nuevos proyectos. Claro. Si tú tienes una empresa que está consolidada, que, que genera trabajos, que está, que está generando muchas utilidades, y entonces lo que tú quieres como estrategia fiscal prevista y aprobada por la ley, en lugar de desembolsar el 30% de las utilidades de esta empresa, dices, oye, voy a crear una nueva empresa, voy a generar más trabajos, voy a generar un mayor incremento a la capacidad productiva del país. Y entonces, en lo que arranca este negocio, lo que yo le estoy invirtiendo y las pérdidas que esto me genere, no lo voy a poder pagar de impuesto, diferido a 10 años. Pero cuando lo tenga que pagar, lo voy a pagar actualizado con inflación. Por El qué? gobierno no perdía. ¿Y por qué desmantelamos la figura? Porque había, había mucha eh, eh, había un gran desconocimiento, se utilizó como bandera política en su momento. Lo que se estaba haciendo era decir: hoy oh, es que es una manera como los ricos no pagan impuestos porque entonces están pasándose las utilidades de un lado al otro y las pérdidas de un lado al otro. Era un diferimiento de los impuestos por 10 años, pero en el momento en el que se tenía que pagar, se pagaba con actualización por inflación, lo que significaba que el gobierno no había perdido nada. Y en cambio había generado unas, una o varias unidades económicas, había generado empleos y tenía esos, cada uno de esos empleos, eran personas que estaban pagando a través de sus sueldos y salarios, estaban pagando impuestos sobre la renta y estaban haciendo crecer la economía. Yo creo que fue un tema muy desafortunado en donde ganó la política por encima de la técnica y de la razón. Coincido contigo. Una última pregunta sobre un concepto que me importa mencionar, empresas fantásticas. Mira, es, que es... ni son empresas ni son fantasma. Claro, claro. Bueno, pero cumplen un papel muy, eh, muy siniestro en nuestra claro. economía y en nuestra vida política. Y, y sobre todo en la vida política cobran mucha relevancia. ¿Qué es esto de las empresas fantasmas? Originalmente las empresas fantasma eran empresas que no existían, se inventaban facturas que se iban a hacer a la Plaza de Santo Domingo, no eran empresas y eran realmente empresas que no existían, que no declaraban que no había nada. Este concepto fue cambiando y fue evolucionando a través de una serie de medidas administrativas que se han ido adoptando con las autoridades tributarias. Se fueron creando empresas que sí existían, que estaban creadas frente a fedatarios públicos, que estaban inscritas en el registro público de la propiedad, que tenían socios, que estaban dadas de alta en el servicio de administración tributaria, que tienen autorización para expedir certificados fiscales digitales por Internet, los famosos FDIs y estaban facturando operaciones, operaciones que en realidad eran inexistentes. Se facturaban por servicios que no se habían prestado y entonces la empresa que realizaba el pago a esta entidad, había un cruce a través del sistema financiero, se expedía el comprobante fiscal y la empresa que había comprado ese, ese comprobante fiscal estaba teniendo un beneficio. Este es, una, este es un mecanismo que ha servido también para financiar campañas políticas, para que empresarios enojados o molestos, como el que nos platicabas, disminuyan la base de, de las tribu de, 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 del tributo que les corresponde a través de la generación de deducciones de operaciones que no existen en realidad. Es un verdadero problema el que tenemos aquí en México, es un problema que tiene que ver con un sistema tributario que ha terminado privilegiando el que tengamos ese tipo de, de herramientas en lugar de de buscar otros mecanismos que incentiven la economía nacional y que tengan deducciones. No, no no es que yo quiera justificar ese tipo de prácticas, pero lo que sí tenemos que hacer es un análisis de las causas que llevan a muchas personas a utilizar ese tipo de mecanismos. Te digo, en muchas ocasiones es una forma de financiar a los propios políticos, eso dejémoslo muy claro. Otra de las formas eh, que, o, que, o que tienen que ver esto es... El, el incrementar la utilidad artificialmente de los contribuyentes y lo que se está logrando con ello es generar una economía paralela. Hoy en día, entre nosotros es famoso hablar de los, de los factureros, no e incluso se dice, oye, de broma, tal o cual, deportes de facturero, hay zonas en, en Guadalajara, hay zonas en la Ciudad de México, hay restaurantes en Monterrey. Dicen, no, hombre, ese es un restaurante de factureros en donde... Al, al amparo de, de, del poder político, se han ido generando unos, unas grandes mafias en este sentido. Se ha tratado de combatir, y en mi opinión. De se ha tratado de combatir. Por lo menos en el discurso. Hay, eso sí, claro. Y, y sí se han hecho medidas en, en, las, en las disposiciones fiscales. En el 2014 se incorporó el artículo 69B del Código Fiscal de la Federación. Y este 69 es el que establece que se debe de acreditar la materialidad de los servicios y se establece un procedimiento en los cuales las autoridades fiscales, si determinen que hay una empresa que está emitiendo comprobantes fiscales digitales sin contar con el personal, con eh, los activos o con la capacidad técnica, sea directa o indirecta, para lo que están facturando, se puede llegar a presumir que son empresas que simulan operaciones o cuando están en, en domicilios que no corresponden a la realidad. Ese tipo de cosas eh, terminan de alguna manera generando eh, esta, esta, esta persecución que estaba prevista o estos mecanismos que estaban previstos para perseguir supuestamente a los factureros y terminaron siendo encausados para presionar a los contribuyentes y estableciéndoles obligaciones de acreditar la materialidad de ciertos servicios o de ciertas actividades, que en muchas ocasiones resultaría imposible porque los servicios o las actividades son inmateriales. Y entonces han ido estableciendo estándares probatorios que lo que han generado es que en una auditoría, si la autoridad llega y cuestiona la materialidad en una determinada operación, se les presente a los que les presenten, van a decir que es insuficiente y en, ese, y en esa medida van a terminar rechazando las deducciones de todos los pagos, incluso de servicios que son reales, con empresas que son reales, y eso ha generado más abusos claro, por parte de las autoridades claro. tributarias. Déjame entrar ya para cerrar nuestro diálogo, eh, Arturo, a la reforma fiscal que necesita México. Yo sé que eso nos llevaría a 20 programas más. Pero en pocos minutos, dime cuáles son los grandes desafíos o cuáles son los grandes horizontes de esta reforma. Mira, para hacer una verdadera reforma fiscal se necesita conocer al país, eso es lo más importante. Saber, conocer la realidad mexicana, saber que no todo es polanco, saber que no todo es este, Andares en Guadalajara o que no todo es San Pedro Garce García. Se necesita un alto conocimiento técnico. Se necesita también una vocación de servicio al país y se necesita entender que la manera de mejorar la economía es teniendo una recaudación ordinaria. ¿Qué quiere decir esto? Orgánica. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas cada día 17, cuando les corresponde a las empresas, presentar sus pagos de IVA, presentar sus pagos de renta, las retenciones de los trabajadores, lo hagan. Que en ese momento se vaya cumpliendo, que existan incentivos para que lo que se está pagando de impuestos sea lo justo. Que no existan restricciones en, el, en las deducciones de las empresas. Tenemos que revisar el régimen fiscal completo, tenemos que revisar las tasas. Es increíble que en Estados Unidos tienen una tasa impositiva del 21% en impuestos sobre la renta de las personas morales, y en México tenemos una del 31%, en Inglaterra tenían una del 19%, la acaban de subir a 22%, es decir... Tenemos que revisar cómo están los socios comerciales, tenemos que voltear a ver cómo está el mundo, pero no nada más en las tasas, sino también en la base, en las deducciones que tenemos los mexicanos. Ese es para el diagnóstico. Correcto. Medidas concretas de una reforma fiscal. Tenemos que combatir el, la, la informalidad, eso es muy importante. Tenemos que cambiar la visión bajo la cual actúan las autoridades tributarias. Tiene que volver a ser una actividad técnica no una actividad política. Necesitamos contar con un diagnóstico económico para determinar en dónde están las fortalezas del país, en dónde están lo, lo, las, las necesidades para la inversión e incentivar la inversión. Uno de los graves problemas que yo he visto en la actual política fiscal, te digo, no nada más de este sexenio, sino es algo que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo, es que tenemos un neomalinchismo fiscal. Neomalinchismo, Neomalinchismo fiscal. fiscal. ¿Por qué? Porque llegan empresas como Tesla y entonces entre los gobernadores, el presidente, le ponen el tapete rojo, hacen condonaciones y programas de disminución de impuestos para traer la inversión. Pero ¿qué sucede con los empresarios mexicanos? ¿Qué sucede con aquellos emprendedores que están poniendo su capital en riesgo, que va a generar empleos, que va a generar el crecimiento del país? Para ellos no hay absolutamente ningún tipo de incentivos para el desarrollo. Necesitamos pensar en una política fiscal equilibrada que permita el crecimiento del país y que permita que los ciudadanos mexicanos seamos los primeros en podernos beneficiar de tener una estructura propicia para la generación de negocios. Arturo, pues has dado... Una gran cantidad de ideas, creo que dejas muy contento al auditorio. Yo hubiera querido platicar también del ilustre y nacional colegio de abogados, pero se nos fue el tiempo. Esto nos compromete a tener otro diálogo un día solo para hablar del colegio, de lo que estás haciendo, de cómo va, de qué desafíos eh, vislumbras, pero por lo pronto nos has dado una visión clarísima, sencillísima, amenísima de lo que es el derecho fiscal. Creo que después de esto, y, y, y no lo digo como retórica, de pronto me siento más motivado a seguir entendiendo esta rama que siempre ha sido tan lejana para mí. Muchas gracias por, por acompañarnos, por habernos yes, acompañado. Y a usted que nos mira, muchas gracias por estar con nosotros en esta emisión más de Reinventando la Profesión. Muchas gracias.